everyone who believes in him may have eternal life. Alleluia, alleluia, alleluia. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemos: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemos le preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. The first reading from the Acts of the Apostles, chapter 4, verse 32. It describes the community of believers, the first early Christian community of believers, as the following. The community of believers was of one heart and one mind, and no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in one heart, one mind, and everything they possessed everything in common. En la primera lectura, escuchamos del Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, esta gran descripción de las primeras comunidades cristianas, y es descrita de esta manera. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían, pues lo poseían todo en común. Now, that right there describes the idea of a Christian community, of being of one heart, one mind, and everything they have is everyone's. No one claimed possession of his own, but everything they had it. There is one heart and one mind that we strive for as a family of Christian. And when we look at the image of our Blessed Mother, we always refer to this one heart, the one heart between Mary and the child. And that should be our one heart, the heart that is enrobed by the Holy Spirit, is one heart united between Mary and Jesus. That should be our one heart. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Como afrecuento en explicar la imagen de la Mater, y me gusta que describir que debajo de esta mano derecha de la Mater y entre la otra mano izquierda apuntando hacia ella el corazón. Un corazón envuelto en el manto amarillo, que ya hemos profundizado, es el manto del Espíritu Santo. ¿Sabe? Ese un corazón unido entre el corazón de María, el corazón de Jesucristo, ese debe ser nuestro corazón.
el sentir con el corazón de Cristo, el sentir con el corazón de María, el sentir con el corazón de los dos, unidos y envueltos en el Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro llamado, nuestra meta, sentir con el corazón de María y de Jesús. Y después dice, nadie llamaba suyo propio nada lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Pronto vamos a invitar a que todo el mundo traiga el capital de gracia. Eso es nuestro bien común. Algo que yo puedo decir, esto es mi capital de gracia. Esto ha sido mi sacrificio. Esto es lo que yo he trabajado para que se me abriera la puerta del cielo. Pero esto se lo voy a regalar a María y lo vamos a depositar en común. O sea que cuando tú traes tus tesoros, lo estás trayendo aquí. ¿Qué mayor tesoro? Más allá de lo físico, de dinero, o joyas o tesoros. Este tesoro espiritual son los tesoros que nos da vida eterna. De aquí es que podemos entonces gozar de vida eterna. ¿Qué mayor tesoro que eso? No los tesoros temporales que lo tenemos ahorita y mañana se acaba, se gasta, se pierde. Pero estos tesoros que depositamos aquí y lo hacemos en común. Y pensar que, no sé, cuando yo primero leía eso, digo, bueno, ¿y a quién le confiaban todo el dinero, todas las propiedades? ¿A quién es el que va a distribuir? Y asegurarnos que el que va a distribuir todos estos tesoros lo haga de una manera justa, que no se lleve más, que quede en la dinámica de todo drama humano y cada organización. Tendremos los líderes que están distribuyendo los tesoros correctamente, ¿sí o no? Pero a quien se los estamos confiando estos grandes tesoros es a María. Yo confío en María. Yo confío en que los tesoros que yo les doy a ella, ella como buena madre lo va a repartir en la familia y lo va a repartir como ella mejor sabe, siendo madre, quien lo necesita más. Y pensar que todos los tesoros que ustedes traen en este capital de gracia, nuestra Madre Santísima lo toma y lo distribuye desde aquí según las necesidades de cada uno de ustedes. Quizás por aquí no te haga falta mucho, has tenido un buen mes y así le está pasando una gran crisis. Lo que tú has distribuido, puesto aquí, lo que has puesto depositado, nuestra Madre Santísima lo distribuye allá que hace falta. Y quizás el próximo mes ustedes van a estar bien y todo lo que ustedes ofrecen, quizás a qué hora este que necesita y nuestra Madre Santísima se lo da. Y saber que tenemos una buena madre, que a quien le confiamos estos grandes tesoros de los sacrificios del diario vivir, las altas, las bajas, la alegría, la tristeza, todo se lo entregamos a María y dejar que ella sea lo que distribuya. Nosotros confiando en ese un corazón de Cristo y de María, en ello nos unimos con una alma, el Espíritu Santo, y confiando que nuestra Madre Santísima, en la medida que lo entregamos todo, ella lo recibe y lo va a distribuir según las necesidades de nuestra familia. Quizás hoy yo, mañana tú, pero sabiendo que en todo momento cuento con todos los tesoros espirituales de una familia entera para que cuando así yo lo necesite, ahí estará la madre distribuyendo las gracias y tesoros necesarios según las necesidades de sus hijos. It's beautiful to see that, you know, we're called to have one heart, that united heart between Christ and Mary, enrobed by the yellow mantle, which we already know is a symbol of the Holy Spirit, you know, of one heart with Mary, the angel, and Jesus, of one soul with the Holy Spirit, to be of one heart, of one mind, of one spirit. And then it says, and no one claimed that any of his possession was his own, but they had everything in common. This is the ideal vision of a Christian community. I don't know if about you, but if it's me, it's like, okay, I want to give everything, but okay, who's going to be distributing this? Who's going to be managing this money, these treasures? Who is the leader? Is he being fair? He's giving enough to that person, to the other person? Under what criteria he's going to distribute? Is it the same for everyone or according to the needs? I don't know. I'm really to give everything, but I want to make sure that who I give it is a person I trust that will distribute of these great treasures that I possess, but distribute it in a manner that is
fair, but at the same time, according to need. But when we do this every 18th of the month, we're giving our processions right here in the capital of grace. We could say, oh, money, and by the way, don't put money in the capital of grace, please. We've earned enough money already. I hear people are putting money in the cap. Don't put it there because it's going to get burnt. And then it's good for no one. But we're putting more than any earthly treasures. We're putting the fruits of our labor, the fruits of our sacrifices of love, our joys, our sadness, our goodness to be instruments of service to others. Those treasures are treasures of eternal life. And instead of claiming it for ourselves as our ticket to go to heaven, we're putting it there. We're giving it, but who better than to the Blessed One, who has many angels watching over us? He agrees with me. So to know that we are entrusting this to the Blessed One, all of our treasures are ready at hand for our Blessed Mother. Today, maybe the person over here needs more than you, and Mary knows, and from the treasures of an entire diocesan family, she will take and give to that person who needs. Today, maybe this person, next month will be, maybe it will be you. But what a great consolation to know that I'm not alone. That as I give all my treasures to the Blessed Mother, I'm doing it so with others, giving our Blessed Mother a great wealth of possessions that she can distribute according to the needs. And who better to entrust that than to Mary, just as Christ has entrusted his graces to the Blessed Mother with the attributes of all graces, so too we imitate Christ and bestow upon her the great responsibility to distribute the graces of God. There is a character that is mentioned in the Act of the Apostle, Barnabas. His name is, scripture says his name is Joseph, but he was known to the community as Barnabas. How do you say it in English? Barnabas, thank you. And it says Barnabas, which means son of consolation. We are sons and daughters of this great consolation, of knowing that I'm putting it there, I'm giving everything to you, Mother, but my great consolation is that people will be helped with my sacrifices of life. And even greater consolation, when time may come for me that I may need graces, I too will receive. And that makes us sons and daughters of Barnabas, sons of consolation. Concluyo con, en esta misma primera lectura, hablando de un solo corazón, una sola alma, que tenían todo lo que poseían, lo compartían en común. Hablan de un personaje, un tal José, que le llaman Bernabé. Y dice, Bernabé, hijo de... Bernabé, el sobrenombre que le dieron, que significa hijo de consuelo. El hecho de que José, parece que tenía una propiedad, la vendió y con lo que pudo sacar de la venta de ese terreno, lo dio a los apóstoles y de ese dinero, esa ganancia, se distribuía a las necesidades de la comunidad. Pero parecía ser que ese José, a quien la misma comunidad le empieza a llamar Bernabé, era una persona de gran inspiraba consolación. Por ejemplo, venderlo todo para que de eso que se vendió se pudiera utilizar para ayudar a otros, una fuente de consuelo. En cierta manera, nosotros somos hijos e hijas de gran consuelo. En la manera en que entregamos todo esto en las manos de nuestra Madre Santísima, todas las dificultades que hemos sufrido, da consuelo saber que va a ayudar a alguien. Y alguien muy cercano, aquí está, alguien de esta misma familia se va a beneficiar de mis grandes sacrificios que he puesto ahí. Y mayor todavía consuelo saber que cuando a mí me toque recibir, porque las necesidades me lleguen, saber como hijo o hija de consuelo que también ahí estará. Todo un capital de gracia de toda una familia para ayudarme cuando así los momentos los necesiten. Hijos e hijas de consuelo, que compartimos un corazón con Cristo María, un mismo alma, el Espíritu Santo que nos conmueve, y en esa confianza entregarlo todo a María. Y como hijos de María, somos hijos del consuelo. Que así sea para todos nosotros. Amén. Amén. Amén.